mis amigos de la pesca. ¿Cómo me les va, señores? Hoy, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos, como pueden ver, vea, en medio de una platanera. Estoy aquí con el compa Dani, parcero de Pesca Andina. Parcero, ayer estuvimos pescando en el río Quindío. Les voy a dejar algunas imágenes de esa pesca, pero no nos fue muy bien. Realmente es verano, el río está muy bajito y hay demasiados pescadores, señores. No se imaginan la cantidad de pescadores que hay. Y hasta gente pescando con chinchorro ahí en el Facebook, en el perfil de la página. Hice, subí un video y hice pues como la denuncia de lo que estaba pasando. Para que por favor, señores, si ustedes conocen a alguien que pesque de esa forma, háblenle y dígale que esa no es la forma de pescar la sabaleta, y menos ahorita que cada vez pesa y menos. Entonces, señores, bienvenidos, como les digo, a un nuevo episodio más. Estamos por aquí en medio de la jungle, medio de los cultivos de plátano. Nos vamos a meter una quebradita, que es muy cerca a la casa realmente. El parcero Dani y yo somos prácticamente vecinos. Y es la quebrada donde saqué el barbudo, pero en otra parte. Me dicen que hay muy, muy buena actividad, así que pues bueno, vamos a darle. El lugar de por sí ya se ve increíble, se ve, pues aunque estemos relativamente cerca, se ve que estamos bien metidos en el monte. Entonces bueno, señores, sin alargar más esta introducción, también es un nuevo episodio más de Pesca Andina. Hoy, igual que casi siempre, no sabemos qué pueda pasar y bueno, no sabemos ni siquiera dónde estamos. Así que quédense conectados, señores, ya saben dónde nos vemos, señores, dónde nos vemos, dónde nos vemos en el agua. Ay, señores. Vea. Como casi siempre también toca, vea, meterse por todo este monte. La entradita se ve que hace tiempo no baja nadie por acá. Está está bien buena. Dice el parcero Dani que está en pantaloneta y en esqueletico. Debe estar picando hasta el... Ahora que hay pura pringamosa. Ah, señores, nos encontramos ahorita, ya salimos del cultivo y estamos en el Guadual. Qué belleza. Y está haciendo otro hermoso día más de verano en el Quindío. Aquí en medio de la vegetación autóctona. Eso es puro bosque quindiano. Con guaduas, chuzos. Vamos a ver qué pronto si vemos algún animal, alguna cosa. Por aquí ya están las maripositas. El Quindío viene cantidad impresionante de mariposas, señores. Y son todas hermosas y de todos los colores. Esperen que por aquí me enredé. Sí, por acá enredado, ya la primera guava me cogió. Ya seguimos. Ah, señores, ya tenía la primera. Y por prender la cámara se soltó. Ya. Simplemente lo dejamos caer ahí. Y listo. Estamos pescando. Gala. Oh, listo. Galo. Aquí un momentico. Esto que viene siendo. Uy, esto es una especie nueva para mí, parcero. Un rollizo. Ay, esto es un rollizo. Ay, esto es una especie nueva. Yo pensaba que era otra cosa. Uy, señores, miren, especie nueva en el canal. Wow, no pensé que hubiera otras especies. Esto crece más, ¿cierto? Ellos crecen mucho más. Wow, señores, miren, una nueva especie en el canal. No sabía que en el Quindío había de estos. Señores, vean qué bonito. Muy buena captura. A ver. Que se tragó bien el angelito. Listo, se lo quito de ahí, le quedó el hombrecito a la boca. Bueno. Ahí se soltó, señores. Hizo clavado olímpico. Empezamos muy bien, señores. Los primeros lances y con una especie nueva. Qué chimba, señores. Es que no me van a creer. Miren el espacio en el que estamos pescando. Es una quebradita, absolutamente nada. No tendrá 30, 40 centímetros de profundidad. Estamos tirando en las partes donde se hacen huequitos, donde hay madera, donde hay estructura. Y estamos teniendo buen pique. Y estamos pescando con lombriz, obviamente. Parcero Dani está pescando con plátano. Entonces vamos a ver. Primera especie, señores, un rollizo. Así que bueno. Y nueva especie para el canal. Estamos súper bien hoy. Uy, por ahí. ¿Depredador o qué? Una guadua. Señores, por ahí está el depredador, véalo. Ahí nos está buscando.
Señores, hermoso lugar de aguas cristalinas. Una mini quebradita. Y ya nos dio la primera sorpresa. Y vea, por ahí está metido el parcero Dani. Que ahí hay un pocito. Y le está pescando con plátano. Vamos aquí, vea. Medio de ese guadual. Que le va a hacer un tirito ahí a esa piedra. A ver qué pasa. Vamos a tratar de meter más bien la cámara en el agua para ver esa toma. Mira. Vamos a meter esa camarita en el agua, señores, para que vean cómo pica. El silencio, solo se escuchan los animales. Y nadie. Bueno, aquí vamos. Uy, yo pensé que era caminar por aquí, por la quebrada, iba a ser más fácil, ¿no? Se entierra uno bastante, la verdad. Tiene bastante piedra suelta. Digo, arena. Pero bueno, señores, entonces aquí vamos. Vamos a tirar aquí, vea. En ese puentecito que está aquí con Waldo. Se ve bastante interesante ese roto, así que vamos para allá. Bueno, ya salimos de la quebrada, señores. Pues mucho pique, de mucha sardinita y salió un rollizo. De resto, nada más, no hay casi como pozo. Pero ya vamos para otro lugar donde de aquí el parcero Dani y el parcero Andrés ya han pescado. Entonces, vamos a ir otro momentico a gastar las últimas dos, tres lombrices que hay y a ver qué pasa. Entonces, quédense conectados, señores. Aparte del verano, nos encontramos en el sur del Quindío y aquí hace bastante calor. Pero bueno. Ah, señores, aquí tienen la gallera en la finca, vea. Apenas es un buen parche ahí para la gallera. Ahí es como pudieron ver, estaban los gallitos. Y bueno, señores, por aquí vamos con el compa Dani. Estamos por aquí gracias a él de la invitación, porque él es el que conoce para los permisos, para poder entrar. Entonces, pues ahí vamos. Y vea, señores, lo productivo aquí es el sur del Quindío. Aquí tenemos café, ahí está el plátano. Eso es maíz, me imagino, ¿cierto? Maíz. Yuca. Aguacate. ¿El aguacate son estos? Mm. Vea, señores, los arbolitos. Arasá. Que Dani de pronto que conoce más de... Ese está verdoso todavía. ¿Eso es arasá, Dani? Arasá, sí. Sí, que se hace solo con leche. La verdad es que yo no lo he probado. Hay una amarillita. ¿El arasá ahí es dulce? Vea que este es como suavecito. Y ellos son amarillos. Ay, sí, la señora, la textura es suavecito, es como si cogieran un peluche. Suavecito, señores, así no, no se lo imaginan. Vea. Y cuando está maduro es amarillo. Cuando maduro es amarillo. Y solo se hace juguito con el... Para hacer jugo, señores, vean. ¿El qué? El arasá. El arasá, señores. ¿Y eso es la yuca? Yuca. Vean, señores, aquí atrás de todo eso también hay yuca. ¿Esto qué será? No, eso es un... Bueno, señores, vean la yuca. Vean yuca, plátano, aguacate, arasá, café. Todo en un pequeño sector. Ya saben, señores, para que siempre cuidemos nuestro campo. Cuidemos los recursos, cuidemos la naturaleza, que vea. En unas pequeñas cuadras, vea todo lo que se siembra aquí. Pero espere, el tallo es este.
Vean, señores, aquí el parcero Dani me está haciendo una explicación y sacó una duda que yo tenía. Y es que yo no sabía cuál es diferenciar. Él me dice que el cultivo de allá, del otro lado, del otro potrero, es de banano. Ese es de plátano, no sabría cómo diferenciarlo, pues ya sé cómo más o menos. Él dice que el tallo del plátano es delgadito. Y yo les voy a hacer un zoom porque el tallo de allá, de ese banano, es muchísimo más grueso. Así que bueno, ya, todos los días aprendemos algo. Ya saben cómo diferenciar el banano, un cultivo de banano y un cultivo de plátano, porque el tallo es más grueso en el banano que en el plátano. Ya saben. Aquí en Pescandina también aprenden, señores. Bueno, señores, vean, ya vamos a llegar al puentecito. Una belleza de sendero para llegar acá. Es la misma quebrada en la que estamos ahora. Me cuenta aquí el parcero Dani que esto aquí es una finca privada y pues nosotros entramos por un ladito. Así que bueno. Vamos a ver si nos acompaña ya la suerte para sacar unos buenos o rollizo o barbudito. Dice que por aquí también hay muy bueno. Entonces, con toda la expectativa, señores. Vamos a ver qué pasa. Ustedes saben que siempre que estamos en estas cañadas nunca sabemos qué pueda pasar. Y aquí llegamos, señores. Ya. La misma quebradita. Igual está muy seca, ¿no? Y aquí para abajo es el punto de lanzamiento, señores. Ya. ¿Un clavado qué, Dani? Esto se... ¿Lo tiene? Ah, el parcero. ¡Uy, lo pegó! ¡Ay, estaba grande, cierto! Sí. ¡Ah, oh, lo tengo yo! ¡Uy, ese, yo tengo uno grande, Dani! Tengo algo grande. Tenía, también se me soltó. Ay, miren cómo revolcó el agua. Allá. Pero por la corriente. Uy, miren ese. Grandísimo, mírelo, mírelo, ahí va a salir, ahí salió, está ahí. Mírelo acá, ay. Ah, es que la tiene afuera. Mírelo, mírelo, ahí abajo. Nico, mire, mire, Nico. Mire esa belleza que está donde están las maticas. Uy, mire ese que va subiendo, mire que subió, mire que subió. Uy, sí. Mire ese que está acá abajo. Cosotas. Lo tengo. Sí, sí, sí. Oh, se enredó. Oh, no me crean tan. Está grandísimo. Ay, no te creo. No, no, está pegado. Está pegado, está pegado. Es un rollizo. Es un rollizo. Señores. Wow. Uy, señores, miren esa belleza de pez. Wow. Uf, señores, vean qué belleza de pez en el Quindío. Uy, Dani, sí está grande. Ese ya está para la olla, ¿sí o qué? Sí, sí. Señores, este va para la olla, este lo va porque el parcero Dani
Dice que él se los va a hacer, él se los sabía hacer, entonces, véalo, muy bonito, señores. Wow, vamos a tomar unas fotos. Si hay alguna persona que sepa si este pez es familiar de la tararira, del moncholo, yo creo que él es un familiar del moncholo, miren, tiene la misma forma tubular. Ay. La boca es muy parecida, miren, la cabeza es muy parecida a la tarucha o moncholo, y viene pegado de nada. Y la cola, sobre todo, miren, también la cola es algo parecida. Entonces, señores, vean. Y miren los dientes. Esperen un momentico, miren los dientes, señores. Tiene buenos dientecitos, así que... Bueno, ese no lo vamos a llevar. ¿Tú trajo el baldecito? Lo dejé. Ve, a ver, pues ponemos por acá. ¿Qué pasó, Nico? Señores, tenemos otro, yo creo que es otro rollizo. Sí, señor. Uy, señores, hoy es el día de los rollizos. Uf, señores, vean, están muy grandes. Comparación con el que sacamos ahora, muy bonito. Uy, ese frito rollizo va a estar bien bueno. Uf, señores, qué belleza de pesca. La verdad, venía pensando como en pescar briolitas o unos barbuditos, pero encontrarse una nueva especie en la línea, y no solamente pues, estos microfishing, esto ya pasó a ser casi especie de mediana, no es tan pequeño, jalan muy sabroso. Entonces, pues bueno, es más, si esta quebrada tuviera pozos, yo creo que esto se podría coger hasta con señuelo. Entonces, pues, con la cuchara, con la cucharilla. Entonces, pues bueno, señores, vea. Eso es cazador. Belleza. Es un cazador. Aquí tal vez podríamos venir a usar unas moscas o algo así para probar. Entonces, señores, véanlo. Estamos pescando en quebradas secretas del Quindío. El carretico me está fallando. Sí, ya le paso. No sé cuánto quede, pero debe haber más. ¿Qué le pasa? Sigue tirada esa en el rincón. Así. Por un montón. ¡Oh! Se me soltó otro. Bueno, señores, mira que es que el tiro es aquí acostadito, relajado. Mira, está. Vean los señores, ahí el parcero Dani pegó el rollizo del véalo. Señores, déjenos en los comentarios ustedes cómo conocen este pez, que yo estoy seguro que ese pez está distribuido por toda Sudamérica. Miren, además también tienen esta aleta parecida a la de la tarucha. Entonces yo creo que sí son primos. Entonces, ¿cómo la ve? Hey, muy bonitos. ¿Cómo lo prepara usted, viejo Dani? El rollizo, estos son muy ricos fritos, son pulpitos. Es pura carne igual que la tarucha. Pura carnita. No, esos son los preferidos de muchos pescadores. Y ya están de medida, ellos ya ahí donde están del tamaño adecuado. Ahí está para un libardo. Ah, vea, mejor dicho. Y señores, vean, no me lo van a creer, estamos pescando en medio aquí de lugares, mejor dicho, que nadie lo creería. Cualquier persona pasaría y creería que aquí no hay vida, no hay nada en esas quebraditas, y vea. Y quién sabe, de ahí para abajo, imagina los monstruos que va a haber para ahí para abajo. A ver, unos rollizos monstruosos. Bueno, vamos a seguirle dando.
Uy, señor, uy, Dani, yo creo que es el papá de los rollizos. Eso es un barbudo, eso es un barbado. Uy, señores. Uy, señores. Uy, espera, lo muestro bien. Uy, señores, véanlo. El parcero Dani se metió allá adelante y revolcó el arena. Y salió el barbudito, véanlo. Este está muy bonito, señores. Espérenme un momentico. Miren los señores, una belleza de barbudito. Voy a tomar unas foticos y ya lo vamos a guardar porque ese también se lo va a llevar Dani, ¿cierto? Sí. Ese también, ese ya estaba también de una medida más que pasable. Vean los señores, ya le quité el anzuelito, ya está listo para allá. Este no, también nos lo vamos a llevar con los rollizos. Es el parcero Dani. Lo va a preparar y después cuando los prepare, ya después vendré yo a hacer unos también para mí, porque yo también los quiero preparar. Así que vean los señores, este también se va, ahí ya tenemos los rollocitos por ahí guardados. Vean qué bonito. Y el parcero Dani ahí lo que está haciendo es eso, revolcando la quebrada para que salgan estos, para que salgan los barbuditos. Ahí estaba, señor, el compañero Dani ahí abajo. Ahí está dándole, revolcó el agüita como les expliqué ahora y se puso la pesca muy buena. Vamos a tratar de sacar un último porque ya se nos acabó la carnadita. Ya. Nos queda esta lombricita. Bueno, señores de la pesca, aquí vamos con otra capturita. Ay, se enredó en algo, weón. Se enredó en algo. No sé para dónde, no sé, es que no veo dónde está el nylon, está muy oscuro. No, se está pegado por allá. Ah, señores, se está enredado, espera a ver si. Y si está jalando. Quiero ver si el parcero Dani que está allá me puede hacer el favor de zafarlo. No le vea nada. No, vea. Y si está jalando de ahí para allá, está jalando, él está jalando. El parcero Dani me lo está intentando sacar. ¿Sí lo siente? No, no. Ahí lo soltó, ahí lo soltó. Ahí lo soltó, ahí viene. Uy, esperen señores que no tengo. Y señores, vean, este sí es un mini barbudito. Uno chiquito. Bueno, señores. Un barbudito o guabina. Este tiene un azulito y pegadito. Se lo vamos a quitar y lo vamos a liberar. Un momentico, poner por aquí. Poner un momentico por acá. Vean, los señores. Ahí ya se soltó, estaba facilito de soltar y ahí se fue, porque ese sí no da la talla. Y ahora sí, oficial, el último pedacito del lombriz, señores. Vamos a ver qué pasa. Simplemente la estoy tirando, señores. Tirando, la estoy porchando ahí, ya relajadito aquí, esperando el pique. Realmente me fascina mucho, a veces me gusta mucho ir a ríos y también por eso me gusta ir a lagos, porque muchas veces simplemente me gusta tirar y me encanta ver la puntera, me encanta ver el pique. Eso para mí es una de las cosas que más me gusta de la pesca, señores, es ver el pique, ver la acción. Estar sentado y simplemente ir y pelear el pez, a mí me fascina, sentarme. Miren, el entorno donde estamos, la tranquilidad, el silencio que hay aquí es impresionante. Entonces, estoy disfrutando de eso, señores, disfrutando de lo que es la pesca. Aquí, vean, en un lugar increíble donde nadie me creería. Si yo trajera a alguien que no pesca, lo traería aquí, se burlaría de mí y me dijera a qué me trajo.
Pero no, señores, hemos encontrado una increíble pesca en este lugar, una especie nueva para mí, un barbudito lo más de bonito, dos barbuditos ya, uno pequeñito que liberamos, uno que lleva Dani, y ya van como 5 rollizos, así que pues muy contento. Vamos a ver de pronto otra sorpresita más, que uno no sabe, de pronto hay una especie más nueva por ahí, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, pónganle pues cuidado, la caña del Dani, la punterita amarilla tiene grillo y esta tiene lombriz. Vamos a ver cuál de las dos cae primero, ya está cayendo la noche. Entonces se activan más los barbudos. Esas son las últimas carnadas que tenemos ya, ¿cierto, Dani? Sí, ya. Ya, Moris, ya no tenemos más carnadas, en realidad ni siquiera traíamos. Yo traía unas lombrices que tenía de estos días que me encontré con el Juanjo, unas lombrices brinconas. Y ya unos grillitos que consiguió ese Dani, que es todo un cazador de grillos. Y ya, señores, hay otras lombrices que encontré yo por allí, pero ya. Entonces, último tiro, vamos a ver qué pasa, señores. Vamos a ver si de pronto sale algún barbudito grande ya para despedirnos. Bueno, mis amigos de la pesca, como pueden ver, nos cogió la tarde. El pique estuvo increíble. Capturamos rollizos y barbudo. Yo capturé dos barbudos y varios rollizos. Y el parcero Dani capturó un rollizo. Increíble lugar, increíble pesca, señores. De verdad, no me lo esperaba. Cuando me hablaban de rollizo, juraba que era la misma oriola. Yo es que la verdad, como a todos, todos le ponen el mismo nombre a todas esas especies chiquiticas de por acá. Yo vivo confundido de cuál es cuál. Además que tengo muy mala memoria, entonces no me acuerdo cuando me corrí. Pero en fin, salió un barbudito y los rollizos, que ya me explicaron que para mí es una especie nueva. Una especie nueva en el canal, así que pues brutal. Ni siquiera estas microfishing, señores. La verdad, pelean bastante sabroso y tienen un tamaño más que aceptable. Y pues, parcero Dani me dice que aún hay más grandes. Así que bueno, señores, los dejo. Esto fue una pesca inesperada por Guaduales en el Quindío. Pesca de rollizos y de barbuditos. Un fuerte abrazo, señores. No olviden suscribirse, de darle like si les gustó el contenido y comentarse qué tipo de lugares quisiera que visitáramos o qué sitios por acá que nos recomienden por el Quindío y el Valle. Así que, señores, ya dejamos de subir. Señores, además nos vamos porque no sé si alcanzan a escuchar, pero está empezando como a tronar, quiere llover. Así que ya saben que es mejor salir del río. Ay, no sé ni para qué traje eso, solo para enredarme. Hoy ni lo usé. Pero bueno, señores, entonces, para no alargar más la despedida. Ay, no, mejor dicho. Ya, ahora sí. Para no alargar más la despedida, señores, lo que les dije, recuerden, suscríbanse, dejen su like, su comentario. Y señores, ya saben dónde nos vemos. ¿Dónde nos vemos? Nos vemos donde nos vemos. En el agua. Hola, guau, guau. Vamos, niño. Hola. Señores, vea, para acá se vieron mal clima. Y para el valle, yo les voy a hacer ahí para que vean el atardecer tan hermoso que está haciendo para allá. Y para acá, lluvia. Pero bueno, gracias a Dios llevamos una semanita. No, pues, una semanita de verano. Qué raro en el Quindío que llevemos tantos días de verano. Los ríos grandes están en muy buenas condiciones, aunque ayer estuvimos con Dani, con el viejo Andrés de Pescando Ando en el río Quindío. Y nada, yo les voy a poner tomas de ese video porque igual la pasamos chichemba, estuvimos en sitios bacanos, pero el pique es muy duro. Dani, ¿qué nos dice de eso? No, el pique está muy duro, muy duro. Lastimosamente estamos en temporada de pesca. Personas que practican con arpón, con tarrayo, que llevan todas las especies. Así es, señores, el tío Dani tiene razón. En verano, para lo que es la región andina, se nos pone muy dura la pesca para los que pescamos con caña y más que todos los que pescamos y liberamos, porque sale que generalmente todo el mundo a pescar. Sale lo que dicen, y los arponeros, los de la tarraya, los de chinchorro, hasta muchos pescadores de caña que generalmente no pescan en invierno por la lluvia, aprovechan y salen estos días.
Es como les dije, ayer vimos una gente pescando en el río Quindío, y eso que estábamos en una parte que muy poca gente visita. El día pasado que yo estuve también en una parte del río Quindío, en La María, lo que les dije, vi más de 10 personas pescando en menos de media hora. Y aparte de eso, vi un gente tirando chinchorro, un grupo como de aproximadamente 5 o 6 personas, pues tirando con un chinchorro a cerrar las zabaletas en unas cuevas. Y pues señores, nuestros ríos no soportan esa carga. Y como siempre les he dicho, no se trata de que no pesquen y no se lleven nada, porque para eso es el pescado, pero tratemos de conservar, y más en estas fechas que todo el mundo saca. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, señores, esto era una parte antes de ya terminar el video. Esto para que lo tengan en cuenta. Y pues, señores, por acá en invierno volveremos. En invierno volveremos, porque en invierno yo creo que la pesca aquí es una locura total. Y esperen y verá que por aquí de pronto nos inventamos una locura, para que estén pendientes en todos los videos y en el canal de YouTube. Así que señores, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y ya saben, suscríbanse y nos vemos en el agua.